está preciosa, Octavio. Pero es que... pues no sé, la verdad es que... Te voy a dar todo, mi amor. Nada más arreglo lo de la finca. Y te cubro de diamantes. ¡Lista, Alicia! ¡Tú sigues, mamacita! ¡Sí, ya voy! ¿Cómo ves? Bien. ¿Pero no te parece que es mucho dinero para lanzarla? Alicia en cualquier momento puede dar el gran salto. Además, yo la quiero promover en grande. Espero que no se te olvide que yo te la presenté. No, cariño. Como socia de este business, te vas a llevar un gran porcentaje. Salud. Que venga a verme y le pides a Gastón una botella de champaña. Hay que celebrar lo del contrato. Ah, y me dejas hablar con ella solas. Me esperas en la mesa. Sí, cariño. Lamento tener que despedirme de ustedes, pero esta es mi última noche como artista. Me caso. Y mi última canción, con todo mi amor. Te pide una copa, que la música quede atrás. Deja la cuenta abierta, que la noche no acabará. Hay que hablar del amor entre tú y yo. Nunca esperé que llegaras de repente, sin más ni más. Yo daba el fin ya por hecho, y hoy que vuelves ya no es igual. Con el tiempo el amor junto a otro llegó, y ahora lo tengo a él. En medio de toda mi vida, la luna con él nació. Mi corazón se fue llenando entre sus besos, y ahora lo tengo a él. Contigo no sé qué hacer. Ver en tus ojos decepción que nació de amar. Y si pido perdón, el orgullo hablará.
Sigue la noche allá afuera y en la mesa solo tú y yo. No me pidas que lo deje, nuestra historia se terminó. No hay oportunidad, es el fin de un amor. Y ahora lo tengo a él, en medio de toda mi vida. La luna con él nació, mi corazón se fue llenando entre sus besos. Y ahora lo tengo a él, contigo no sé qué hacer. Yo creo mejor será decir adiós y olvidar. Cien, tu resto. Todo eso, Dani. Mi resto. Tercia de Reyes. Con permiso, señores, esto es mío. Supongo que tengo crédito todavía, ¿no? ¿Mandó llamar, señora? Ay, sí, Lucha. Qué bueno que viniste. Mira. Te vas al banco a pagar estas cosas. Y luego te vas para American Express. Sí, señora. Esto es para ti, Lucha. No es todo lo que te debemos, pero pues ya después nos ponemos al corriente, ¿no? Gracias, no se preocupe. Ay, Lucha, un último favor. Que no se entere de esto el señor. Sí, señora. Yo entiendo. Espera un dejaste la gargantilla que te regalé. No la encuentro por ninguna parte. ¿Para qué la quieres? La necesito, Alicia. ¿Dónde la tienes? La empeñé. ¿Por qué no me avisaste? ¿Dónde tienes el dinero? ¡Contéstame! ¡Te estoy hablando! ¡Cálmate, Octavio! Lo usé para pagar el teléfono, la luz y parte de las tarjetas. Tenga.
Es de una gargantilla. Con 3 millones la recupera. Pero vale como 30, si no es que más. Está bien. Muchas gracias, señora. Disculpe las molestias. Nosotros nos retiramos. Octavio, ya sabes que estamos entre caballeros. Visítanos cuando puedas. Tienes buen crédito. Nos honras con tu presencia. Buenas noches, señora. Estoy a sus pies. Perdóname, mi amor, pero es que no quería penarte. No te preocupes. Nada más arreglo lo de la demanda de la finca. Y te compraré 10 o más de esas. Los tenemos acorralados. Solamente es cuestión de días y entonces sí nos daremos la gran vida. Pero es que le debemos dinero al abogado. Antier habló y no supe qué decirle. No te preocupes, mi amor. Ya arreglé lo del porcentaje. Tú ten paciencia. Nos vamos a volver millonarios. Octavio. Sí. ¿Tú qué pensarías si regreso a cantar? No, de eso ni hablar. Tú ya eres una gran señora y no te vas a andar exhibiendo en público. Bueno, lo que pasa es que todavía tengo el gusanillo. Y si aparte me pagan. Bien. Si regresas es por darte gusto. Para que te realices. Supongo que debe ser muy desagradable estar encerrada todo el día. ¿Entonces qué, mi amor? Vuelve cuando gustes. Pero eso sí, no quiero que cobres cualquier cosa. No porque me interese lo que ganes, sino por tu categoría. Ay, nada más dime, Lalo, ¿por qué no quieres contratarla? Para que nos haga lo de la vez pasada. Perdimos una burrada de dinero. En vestidos, en pistas. ¿Y todo para qué? Para que se casara con el imbécil ese. ¡No! Alicia es muy buen cartel. Se nos volvería a atascar el cabaret. Prefiero contratar a cualquiera. No está bien, hazlo por mí. Andan muy fregados de dinero. ¿Y tú cómo lo sabes? Por el juego. Él lo ha perdido todo. Incluso hasta andan tronando. Está bien. Dile que venga a verme. Algo se podrá hacer. Gracias. ¿Quieres que veamos de una vez las facturas de los vinos? Velas tú. Como polvo en el camino,
cosas que nos dimos, me quedé bordando en el vacío. Tu amor tan mal agradecido, alguien te ha llamado y tú te has ido. Vas a regresar arrepentido. Qué poquito amante para mí, qué poquito amante aquí y aquí, qué poquito amante, qué poquito amante para mí, y qué poca clase para vivir, qué poquito amante, qué poquito amante para mí, qué poquito amor aquí y aquí. Volverás muy pronto, ya lo sé, volverás queriéndome otra vez, volverás muy pronto y llorarás, porque no estaré. Se me fue la vida entre tus brazos, me quedé mordiendo mi fracaso. Alguien te ha llamado y tú te has ido. Vas a regresar arrepentido. Qué poquito amante para mí, qué poquito amor trajiste aquí, qué poquito amante. Qué poquito amante, qué poquito amante para mí, qué poquito amor trajiste aquí, qué poquito amante. Volverás muy pronto, ya lo sé, volverás querido. Felicidades, Alicia. Qué bueno que decidiste volver con nosotros. ¡Y estamos hartos de tantas artistillas caracas! ¡Qué malo eres, eh! Alicia. Sí, señor. ¿Puedo hablar contigo a solas? Claro, vamos a mi camerino. Adiós, guapo. ¡Adiós, guapa! Mira, barata, la más vieja de tu casa. Cállese la boca y vamos a trabajar, órale. Y no te lo vuelvo a repetir. No me hables de tú ni me trates con familiaridad. ¿Entendido? Me cambiaste por dinero, Elena. Pero así como Lalo te sacó de lo que eras, igual te puede botar en el momento en que se encuentre a otra más guapa y más joven que tú. Estás ardido porque me encontré a un verdadero hombre. ¿Y Alicia no ha salido? No, debe de estar en el camerino. Si quieres, ve. Ahorita te alcanzo. Bien, gracias. Y ya, no me estés fregando. Pero es que no lo puedo aceptar, Lalo. ¿Por qué no? Es tu regalo de bienvenida. ¿Pero qué le voy a decir a mi marido? No le digas nada. No se lo vaya a jugar en las carreras. ¿Y ahora tú? ¿Qué, no piensas salir? Sí, mi amor. Bueno, entonces, ¿qué te pareció, Lalo? Que es una gran artista. Eso es lo que le estaba yo diciendo en este momento. Ya está todo listo en el privado. Qué bueno. Porque esto hay que celebrarlo. ¿Vamos? Vamos.
señor. Trajo este arreglo para la señora Alicia. Bien. Déjamelo a mí. Vete a preparar el desayuno. Sí, señor. ¿Qué pasó, mi amor? Nada. Te llegó esto. Es de Lalo. ¡Ay, qué bonitas! Le voy a decir a Lucha que les ponga agua. Bueno, ¿con motivo de qué o por qué? Se acostumbra a enviar flores cuando una debuta. Si ya te mandó flores al camerino, ¿por qué tiene que mandarte flores a la casa? ¡Ay, así es Lalo! ¡Lucha! ¡Ven! Y por favor, cuando tengan listo el promocional, me avisan. Porque lo quiero ver. Sí, señor. De acuerdo. Por aquí se lo mandamos. Encantado. Esos anuncios de televisión van a salir carísimos. No te quejes, Elena. A la larga vamos a ganar 3 o 4 veces más. Y lo que importa es el negocio. Oye, Lalo. ¿Y el brazalete que tenías aquí, en el escritorio? ¿Dónde está? No me acuerdo. A lo mejor lo dejé en la casa. ¿Por qué? No. Nada. Elena, dile a Alicia que me venga a ver cuando se acabe su show. Revisa bien el pedido. Sí, señora. ¿Ya viste el cúgar plateado que está allá afuera? Lo compró Lalo. ¿A qué no adivinas para quién? No tienes otra cosa que hacer. Oye, ¿que Lalo quiere verme? Sí, pásale. Va rápido, ¿no te parece? Y eso que no has visto el collar de brillantes. Piénsalo bien. Alicia, conmigo tendrás todo. Estoy casada, Lalo, ¿cómo crees? Alicia, tú y yo sabemos muy bien que Octavio no es hombre para ti. Engañar a mi marido y a Elena. Alicia, no seas tonta. No eches a la basura la oportunidad de ser feliz. Acuérdate que yo te quiero lanzar en grande. Mañana te devuelvo tu brazalete. Tenme listo mi cheque. Renuncio en este momento. Está bien. Como gustes. Pero antes, me vas a devolver todos los anticipos.
Pero yo no he recibido ningún dinero. Tú no, pero tu maridito sí. Andaba muy apurado. Primero me pidió $3,000. Después, otros tres. Y ayer, $6,000 más. Lo que suma $12,000. Alicia, ¿qué necesidad hay de pelearnos? Podemos ser amigos. Dame una oportunidad. Te conviene. ¡Adiós, mujer hermosa! Oye, manito, qué carácter de mujer. Mejor que se case, ¿no? ¿Y cómo quiere que se case si le están tumbando al novio? ¡Ay, güey!
la lambada. Oye, Ritmito, que ha pegado en el mundo entero, ¿no? Es que hay mucha onda. Sí. Mi hermana bailó la langada y quedó engarazada. La boca. Alicia. Mira, todo nomás es cuestión de meter la pierna. Sí, Elena. Lalo quiere hablar contigo. ¿No te dijo para qué? No. ¿No te importaría si estuvieras tú presente? Si gustas. Allá te espero, no tardes. En lo que me cambio, nada más. Lalo. El arma homicida fue encontrada en el bolso de la presunta asesina, la señora Alicia Conde, junto con un collar de brillantes. El análisis de los peritos demuestra que las huellas en el arma blanca son de la señora Alicia Conde, aquí presente. Alguien las puso en mi bolsa. ¡Yo soy inocente! Sí, señor. El difunto había mandado a comprar ese collar, que por cierto le costó un dineral. ¿Podría decirnos cuánto costó el collar? Sí, señor. Costó $30,000. No tiene idea de para quién era. No. Como podría haber sido para la señorita Elena, como para otra persona. La verdad no me dijo nada. Entonces, si lo sustrajo la señora Alicia Conde, quiere decir que no era para ella. O dicho de otra manera, si el occiso se lo iba a regalar, ella no tendría por qué haberlo asesinado. El sistema de televisión no siempre funcionaba. Don Lalo lo debió haber desconectado esa noche. ¿No tiene idea para qué? Sí. Lo hacía cuando se acostaba con alguna de las muchachas. Seguramente esperaba a Elena o a la señora Alicia. Yo misma le dije a Alicia que Lalo quería verlo. Cuando se lo mencioné, se puso muy nerviosa y hasta me pidió que la acompañara. No sé, yo creo que había algo entre ellos. Un pleito. ¿Nunca sospechó si había algún tipo de relación entre el occiso y Alicia Conde? Pensábamos casarnos, nos queríamos mucho. Me dijo que de regalo de bodas me iba a dar un collar de brillantes. Conteste, por favor. ¿Había o no algo entre ellos? Dilo, Elena. Se acostaban. ¡Octavio! ¿Para qué lo niegas ya si es la verdad? ¿Te crees que no me daba cuenta? ¡Eso no es cierto! Soy su esposo. Puedo decirle todo. Me casé muy enamorado. Le di todo. Mi dinero, mi nombre. Y así me ha pagado. Claro. Ahora sé por qué querías volver al nightclub. Por volver a ver a tu amante. Tú sabes que eso no es verdad. Si regresé ahí, es porque ya no teníamos para comer, para mantenerte. Porque no eres más que un inútil que todo se lo gasta en el juego. Soy de familia respetable. Eres un desgraciado.
pero nunca te engañé. Ni recibí regalos como este por acostarme con nadie. ¿Quieres verlo? Aquí está. Junto con esta tarjeta. Una de tantas que le mandaban desgraciados. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Pasé a saludarte. Pensé que te gustaría que habláramos acerca de Alicia. De eso yo no tengo nada que hablar contigo. Vamos, Elena. Tú y yo sabemos perfectamente que ya no fue. La policía no piensa igual. Quizás porque no han visto cierto videocassette. Ni tampoco los documentos de la compra de un Cougar del año que el difuntito pensaba regalarle a Alicia y que está a su nombre. Lo cual echaría por tierra la hipótesis de crimen por robo. Porque además yo tengo en mi poder cierta tarjeta que don Lalo escribió de su puño y letra, en la cual le regala el collar a Alicia. Interesante, ¿no crees? Es lo que quieres. ¿De veras no lo sabes? Suerte que me reconociste. Qué chiquito es el mundo. Tú ya llevas casi 6 meses aquí, ¿no? Ay, pero la vas a encontrar solita. Y chiquita y no se la va a acabar la infeliz. Vas a ver. Sí, dame la tirada. A mí dame la ley. A la pared toda, pero de volada.
¿Qué onda? Rápido. ¡Vamos! Las cosas están muy mal por allá. Lalo habrá sido lo que tú quieras, pero por lo menos mantenía el control. Desde que Elena está al frente, todo va de mal en peor. Bueno, ¿y todavía no me has dicho por qué estás aquí? Me acusaron de posesión de drogas. Gastón me estaba asediando y, pues como no le di chance, me metió droga al camerino y luego dio el pitazo. ¿Y cuántos años te echaron? Dos. Pero voy a salir muy pronto. Alberto, un primo mío, está llevando el caso. Es buenísimo. ¡Muévete, imbécil! Estación de la gran familia mexicana. Muchos amigos. Cero, Iván, seis. Donde sepamos quién es la soplona. Ay, no le van a quedar ganas ni de haber nacido. Va a estar difícil. Puede ser cualquiera. Como sea, a nosotros no nos han tocado. Razón de más para encontrarla. Pero esperamos que hoy le vaya muy bien. Lo mismo que a nuestros amigos de la vecina, que nos escuchan también. Más llamadas prefieras porque vean que ya no valen un peso, como fue antes. Lo que viene va a estar grueso, ¿eh? Y no podemos permitirnos ningún soplo. La fuga. ¿Ves? ¿Ves por qué es necesario encontrarla? ¿A cuándo nos vamos? Tú aguanta caña, nomás no vayas a abrir el pico. Y si sabes de la chismosa, avísame, por favor, para callarla de una vez. Sí. Si quieres, le digo a Alberto que te ayude. Va a venir mañana a verme. Ay, Mimi, por favor. Si no tengo ni un quinto. Él es buenísima onda. Mira, nada pierdes con hablar con él. Tienes razón. Nada se pierde. Qué bueno que estás aquí. Quiero decir que eres mi compañera. Tarda tiempo. Pero llegas a acostumbrarte. No estás sola. ¿Sabes qué? Necesito dinero. ¿Pero si te di ayer? ¿Ya se me acabó? Quiero más. Ahorita no puedo. El negocio no anda bien, lo sabes de sobra. Eso me importa un reverendo cacahuate. ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Hasta que a mí se me pegue la gana. Querida, no me mires así. Te consta que no soy tan mal amante. Además, te soy fiel. ¿Sí? ¿Por eso enviaste a Mimi a la cárcel? ¡Ándale! ¡Cállate! ¡Adelante! Disculpe, señora. ¿Volvieron a llegar estos citatorios de Hacienda?
Y también trajeron esto los abogados de los parientes del señor Lam, que quieren verla para lo de las acciones del difunto. Está bien, Orfila. Afuera hay un caballero que desea verla. Dice que es personal. Dile que pase. Está bien, señora, con su permiso. Pase, por favor. No te queda de otra, querida. No sé, creo que se rompió la aguja o algo. Ay, eso es facilísimo. Mira, con esto quítala y yo voy al almacén y te traigo otra. Ay, bueno, gracias, Ali. Necesito más información. Estoy dispuesta a pagarte más. Doble si es necesario. Pues, mira, se está preparando una fuga. Todavía no tengo los detalles, pero en cuanto lo sepa, yo te los paso. Si logro frustrarla, ya la hice. Olvídate, te pago el triple. Esta custodia te hago. Explicar todo, Alicia. No es lo que tú estás pensando. Yo solo estaba... ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Que no saben que está prohibido entrar? Yo vine porque se le rompió la aguja a mi máquina y como no había nadie, entré. ¿Y tú? Y yo vengo con ella. Pues vamos, afuera. ¿Qué pasa, Geras? No me vayas a acusar con las demás. Si lo haces, me matan. Mira, tengo dinero. Te lo doy. Te doy lo que quieres. No me acuses. ¿A ti qué te pasa? Nada, nada. Que ya sé quién es la soplona. ¿Quién? Hablé con el magistrado. Dice que no habrá ningún problema. ¿Tú crees? Claro que sí. Deja de preocuparte, ¿quieres? Dentro de muy poco tiempo estarás fuera de aquí. ¿Es ella? Sí. Alicia. Mira, él es Alberto. Encantado. Alicia Conde. Sí, me parece recordar su caso. Corto de asiento. Gracias. Alberto, ¿crees que puedas ayudarla? Voy a tratar de hacer todo lo posible. Pero de entrada no te prometo nada, Alicia. Tu caso es bastante difícil. Por lo que me ha contado Mimi, te acusaron de homicidio con todas las agravantes y eso puede ser una pena hasta de 22 años. Pero yo soy inocente, licenciado, se lo juro. Lo sé, pero te puedo pedir un favor. Vamos a tutearnos. Dime, Alberto. Y yo te prometo que mañana mismo voy a revisar tu expediente. Ay, no te preocupes. Vas a ver cómo todo lo arreglas. Buenísimo, mi primo Alberto. Desgraciada soplona. ¿Cómo no me lo malicié antes? ¿Entonces qué? Hablé con las demás. Y todas estamos de acuerdo. En el taller de costura. Ya verás.
Doctora, ¿y no puede pasar que se vuelva? ¿Que se vuelva qué? ¿Prefieres verla sufrir? Esto es lo único que puede alivianarla. Estaba yo cantando. Bueno, ¿y cuánto dura tu show? Eran dos shows de media hora con un intermedio de 15 minutos. Sea que fue durante la primera media hora cuando se cometió el asesinato. Claro, estaba yo en el escenario y el asesino aprovechó para meterse en mi camerino e introducir en mi bolsa el collar y el abrecartas para culparme del crimen. Bueno, pero no tienes idea quién pudo haber sido o por qué. Pues es que pudo haber sido cualquiera, mi camerino no tenía llave. Aunque... ¿Qué cosa, Alicia? Pues que no cualquiera tenía acceso a la oficina de Lalo. Ahí solo podían entrar Elena o Gastón. Entonces cualquiera de ellos dos pudo haber cometido el asesinato. Sí, pero aparentemente no tenía ningún motivo para hacerlo. Es una lástima que no haya estado prendido el circuito de televisión de la oficina. Espera. Sí estaba encendido. Yo vi cuando se apagaba el foquito. Alberto, el crimen fue filmado y el asesino tiene el video. Necesito salir de aquí y encontrar esa cinta. Por favor, trata de controlarte, Alicia. Pero es que no entiendes que ahí está la prueba de mi inocencia. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Quieres que llame a la doctora? No. No, Alberto. Lo que necesito es salir de aquí. Soy inocente, ayúdame, por favor. No sé cómo, pero te prometo que te voy a sacar de aquí. Hoy mismo voy a contratar a un detective para que vaya a investigar al cabaret. Alicia, dime una cosa. Ya no te estás poniendo morfina, ¿verdad? No, ya le he bajado bastante. No la uses, por favor. Sé que sientes dolores terribles, pero trata de controlarte, ¿quieres? Sí, te lo prometo. Está bien. Hoy mismo voy a ver lo del detective y en cuanto tenga algo volveré a verte. Ya es tiempo, licenciado. Gracias. Alicia, resiste. Me interesa así mucho. Está mal, pero... ¿Y tu casa? ¿Estaba padrísima? Sí, estaba padrísima. Pero era muy grande para mí. ¿Tomas algo? Si me acompañas, sí. ¿Y cómo van los negocios? Más o menos. ¿Un whisky? Sí. Con hielo, por favor. Licenciado Aguilar. Mr. Q, le agradezco muchísimo que haya aceptado mi invitación. Pues sí, tiene que usted que agradecérmela, porque por poco yo empato con el cabaret. Dígame, ¿para qué soy bueno? ¿Y por qué no lo denuncias a la policía? Porque me amenazó con dar a conocer ese videocassette. Me harían preguntas y... no quiero que mi imagen se vea afectada, ¿me entiendes? ¿Y qué tiene ese videocassette? No. La única que entró esa noche al camerino de Alicia fue Elena. Por cierto, que llevaba un sobre de esos de papel manila. ¿Un sobre? Sí. Lo que no recuerdo es si cuando salió del camerino lo llevaba. No hay seguridad.
Entonces, tal vez Elena fue la que puso el collar y el abrecartas en la bolsa de Alicia. Licenciado, buena deducción, pero pues tal vez, ¿no? Puede ser, ahora que quién sabe. No es difícil. Todo lo que tienes que hacer es seguirlo y ver en dónde oculta eso. Eso de meterme en su casa, ¿no? En su casa no lo tiene. Eso te lo aseguro. Es que pueden pasar meses sin que se paren el sitio donde lo tiene oculto. No, Octavio. Tengo un plan que no puede fallar. ¿Estaría usted dispuesto a declarar todo esto en un juzgado? ¿Declarar así lo que se llama declarar? Sí. Licenciado, acuérdese que no se va en juego mi chamba. No, no se preocupe, Mr. Kuhn. Desgraciadamente este va a ser un proceso muy largo. Si al menos tuviéramos el videocassette de la escena del crimen, pero estoy seguro que eso ya lo destruyó Elena. No, hombre. Ese cassette existe. Es más, yo podría apostar que existe. ¿Y qué le hace pensar eso? Mire, Gastón, el capitán de meseros, de ser un pobre muerto de hambre, de repente se convierte en millonario. ¿Pues de a dónde? Además, si no mal recuerdo, los únicos que tenían acceso al cuarto de grabación eran los dos, Gastón y Elena. Claro, una extorsión. ¿Qué? Un chantaje. Eso, eso, sí, seguro. Yo sé que tienes problemas financieros. Si me das ese cassette, te puedo cubrir de dinero. Vamos, Octavio. ¿Tú crees que no me he dado cuenta para qué vas al cabaret? ¿Disque a enamorarme? Estás loca. Hazlo, cariño. Te conviene. Te puedo resolver tus problemas. Y no habrás perdido el tiempo. Mucho dinero por las acciones de Lalo. Pienso seguir negociando, pero no creo que le bajen mucho. Cómpralas y ponlas a mi nombre. Gastón, querido, ya no tengo dinero. Vende tu casa, tu automóvil. Para algo te ha de alcanzar. Es el precio de tu libertad. Si te doy esas acciones y las mías, además, ¿me regresarías las pruebas? Es probable. Piénsalo. Te conviene. Serías amo y señor de este lugar. Tendrías a todas las artistas a tu disposición. Vivirías como rey. Bruja. Cálmate, por favor, Alicia. Ayúdame, por favor. Alicia se siente mal. No podría llevarla a la enfermería. ¿Así? ¿Qué tiene? Le están volviendo los dolores. Necesita su medicina. ¿Su medicina? Dale chance. Si te alivianas, me mucho contigo. Órale. Ya. No, tú no. Tú te quedas aquí. Y tú no te tardes, ¿eh? Ándale, ya métete. Tú métete, pero ya. Ay, calma, hombre. Mira. ¿Eh? Me los trajeron hoy. ¡Tarán! Órale, ¿no? ¿Te la sabes la chingadera que le pusiste?
Ay, ¿cómo crees? ¿Me crees capaz? Si quieres, me fumo uno contigo. Ándale, como cuatita, ya que muera ahí la onda, ¿no? Órale, ya. ¿Quieres? Para que veas. Llevar a la enfermería solo un minuto, por favor. Ah, ¿qué pasó, Alberto? ¿Que ya lograste encontrar algo? Ajá. Bien, adiós. Por allá. No trate de jugarlo chueco, licenciada, porque se la carga la chingada. Vamos. Contigo en todo. Pero, ¿por qué mejor no inicias una revisión de caso? Eso llevaría meses. Tú sabes que una extorsión jamás dura tanto tiempo. Además, en cuanto se dieran cuenta, quemarían la evidencia. Pues contrate entonces un detective para que la encuentre. Pero, licenciada, un detective tardaría mucho en familiarizarse con el lugar. ¿Cómo se infiltraría? Hay que estar dentro. Y la única que puede hacerlo soy yo. Deme la oportunidad. Es absurdo, no puedo. Me meterías en un lío. No tengo ni 5 meses en este puesto. Olivia, no quiero recordártelo, pero me debes muchos favores. Además, Alicia te salvó la vida.
Y luego hacen visitas sorpresivas de inspección. ¿Qué voy a decir si se dan cuenta que falta una reclusa? Tú puedes cubrirla. Además, creo que la causa vale la pena. Pon tú que te dejara salir. ¿Cómo piensas presentarte ahí sin que te reconozcan? No es difícil, licenciada. Tengo los recursos, se lo aseguro. Tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya, y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todos busco lo salvaje de tu sexo amor. Ante el sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar el querer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel. Ven, devórame otra vez, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ven, devórame otra vez, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se queman mis manos por ti. ¿No le parece excelente? ¿Cómo dice que se llama? Carolina Dubois. ¿Y cómo es que no la conocí antes? Bueno, es que ella ha estado trabajando en el extranjero. Sí. Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel. Lo único que le puedo ofrecer es un contrato por un mes a prueba, con tabulador mínimo y sin anticipos. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo. Permítame. Bueno. Soy yo, Octavio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo vamos a hacer eso? Necesito pagar una lana de inmediato. Ten paciencia, ya pronto. No, no te puedo prestar ahora hasta que hagamos eso. Sí, luego yo te llamo. Ándale, adiós. ¡Ponte de vida, preciosa! Muchas gracias. Qué bueno que te decidiste volver con nosotros. Te extrañábamos mucho. Además, como tú, nadie. No te preocupes, estamos contigo, ¿verdad tú? Claro, Alicia, estamos contigo. Y si algo podemos hacer por ti, lo vamos a hacer con mucho gusto. ¡Claro! Pero aquí no vas a investigar nada. A donde están pasando las cosas es en la oficina de Lalo. Del difunto Lalo. ¡Eso! ¡Del difunto Lalo! Pues yo se los agradezco mucho. Y voy a tratar de seguir sus consejos. Pero la verdad no sé ni cómo hacerlo. ¡Pero nosotros sí! ¡Entrégale eso, güey! Ah, sí. Alicia, esta es la llave del cuarto de grabación. La tenemos con nosotros desde hace mucho tiempo. No, porque pienses que este me mete la mano atrás. ¡Somos maricones! De vez en cuando nos botellaron nuestro taco de ojo, ¿verdad? Sí, tú sabes, Lalo era tan activo que nos daba unos shows increíbles, claro, sin que él se diera cuenta. Cállese, no sea chismoso. Ojalá que a ti te sirva para cosas mejores. Que Dios te lo pague. Gracias. Gracias a ti.
¡Y a mí, que me muerde el lomo! ¡Te calles y a trabajar! Con esta llave vamos a avanzar muchísimo. Creo que ahora sí vamos por muy buen camino. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No. No, no es el lugar. Es que yo creo que regresar ahí me alteró, pero... pero ya me siento bien. Está sudando frío otra vez. Es la tensión. Pero con un café bien caliente se me quita. Te lo voy a preparar, pero... ¿por qué no aprovechas y te vas a cambiar? Sí. Ve por el café. Creo que lo peor ya pasó. Era como para que alguien te reconociera y nadie lo hizo. Bueno, nadie excepto el Mr. QS. Vamos, Alicia. No te preocupes, todo va a salir bien. Sí, sí, claro. Voy a ir al baño. Dame eso. No. Alicia, dame eso. No, por favor, Alberto. Por favor, contrólate. No. Dame eso. Es la última vez que lo hago, te lo prometo. Dame eso. No. Contrólate, no, Alicia. Por contrólate, favor. Es la única manera. No. Alberto. Puedes quedar todo el tiempo que quieras. Elena, por favor, dame ese dinero. Es cuestión de vida o muerte. Te lo daré si estás dispuesto a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Quiero que mates a Gastón. Hoy pienso citarlo en un restaurante para que me entregue el videocassette a cambio de unos papeles. Tú lo esperas en la salida y después de haber hecho el cambio. ¿Y es necesario matarlo? Si de todos modos ya tienes el videocassette. Si no recupero las acciones no tendré dinero. Y sin dinero no te puedo ayudar. No te preocupes. Nada puede salir mal. He estado yendo a ese restaurante y a esa hora no hay nadie en el estacionamiento. Antes le quitas el dinero y las joyas para que parezca un asalto. Dejas el arma y te vienes para acá. Esto es para las huellas digitales. Hay que matarlo porque además pudo haber sacado una copia del video. Brindamos. Buenas noticias. Ya logré que me vendieran las acciones que pertenecieron a Lalo. Te felicito. ¿Y cuándo puedo tenerlas en mis manos? Cuando me entregues el video. Quiero primero las acciones. Gastón, comprende. Me estoy quedando en la calle. No puedo correr el riesgo de que no cumples tu palabra. ¿Y cómo sé yo que no es una treta? Con suerte ni las acciones tienes. Aquí están unas copias fotostáticas. Las originales, por supuesto. Las tengo bien escondidas.
De acuerdo. ¿Dónde quieres que hagamos el canje? ¿Te parece bien en el bar del reloj? A la una. ¿Por qué ahí? Pues por seguridad de ambos. Ahí hay gente. Así no podremos hacer nada uno en contra del otro. Me parece razonable. Bueno, pues a la una entonces. Con tu permiso. ¿Octavio? Ya estuvo. Vete para allá. Pase. Buenas noches. Licenciada Olivia Baltazar. ¿Para servirles? ¿Pero quiénes son ustedes? Estas ya no son horas de oficina. De la Dirección General de Reclusorios. Venimos a hacer una inspección. Cuestión de rutina. Usted sabe. Ya sabemos que es muy peligroso, pero necesitamos que alguien de absoluta confianza esté en ese estacionamiento para que sea testigo. Por favor, Mr. Cole. ¿De absoluta confianza? Claro. Ya vas. Nomás me cambio el traje de luces y me voy para allá. Falta una reclusa. Alicia Conde. ¿Me puede decir dónde está? Manden por favor una patrulla a Insurgente Sur 2832. Es un cabaret, sí. Detengan a Alicia Conde. De inmediato. Trata de salir por la puerta de atrás. Toma, llévate mi coche. Yo voy a tratar de entretenerlos. No, yo creo que ya se fue. ¿Tú la viste salir? No, yo no la vi salir. No, pero seguramente ya salió. Mire, si quiere, pues yo puedo mandarlos a buscarlo. Claro que no sé dónde vive.
¿Estás seguro que lo mataste? Claro que estoy seguro que lo maté. Dame mi dinero. Claro, nada más déjame quemar esto primero. No, primero dame mi dinero. ¿Desconfías de mí? Elena, por favor, mi vida está en peligro. Está bien, sácalo tú mismo, está en el secretario del estudio. ¡Elena, aquí no hay nada! Estás muy nervioso, Octavio. Ahora voy. Todo. ¿Y por qué no empieza a hablar ahora mismo? Bueno. Tenemos las pruebas, licenciada. Ya las tenemos.